Bienvenidos a Acercándonos, como cada sábado aquí en la pantalla de Segro TV. En una semana donde las lluvias azotaron a la región, estamos aquí para informar todo lo que ha pasado a nivel local y regional. Y una de las problemáticas en la semana fue la faltante de combustibles en las estaciones de servicio y dialogamos con el gerente de la YPF General Roca, Pablo Garbelotto. La faltante de combustible, hay información que viene de por varias situaciones. Nosotros, bueno, como estacioneros, por ahí podemos tener una información más acabada que la que tiene el ciudadano común, pero en realidad las versiones son, en primer lugar, porque bueno, hay escasez de dólares y las dos petroleras que tienen más relación, digamos que son más importadoras de productos, como Puma, que es Trafigura, y Shell, fueron retrayéndose y saliendo del mercado con menos producto. Y por el otro lado, el fin de semana largo anterior se vendió mucho combustible, entonces eso también impactó y YPF no tuvo la posibilidad de abastecer al mercado en el último tiempo y eso empezó a generar una situación en un primer momento de escasez y después esa escasez pasó a un desabastecimiento. Eso un poco fue la situación. Yo sabía que el producto en algún momento iba a aparecer porque ¿no? el país funciona con combustible. Hay otro elemento que también está impactando en el tema de combustible, es que el país tuvo en el último año una inflación acumulada del 130-140% y el combustible solamente aumentó un 60%. Fundamentalmente la super, que es un combustible que es el paraguas para que la inflación no se dispare, y el gasoil común. Otro elemento que también pasó es que el canal mayorista que le vende a los grandes transportistas, que le vende al sector rural, el precio estuvo un poco más liberado y entonces todo ese público, digamos, ese consumidor fue a las estaciones de servicio porque en las estaciones de servicio el precio está restringido, está cuidado. Entonces fue una serie de factores que llevó a esta situación. Yo creo que bueno, ya está bastante normalizado, nosotros ya a partir de hoy, miércoles, no tenemos problemas de abastecimiento, tenemos un poco de problemas con la Ultra 10, que es el gasoil normal, pero en líneas generales no veo un horizonte de desabastecimiento porque el país es un país petrolero por un lado, la capacidad de destilación fue aumentando, si bien el consumo también fue aumentando, pero lo fue acompañando. Creo que ha habido una promesa con la ministra de Energía y bueno y el ministro de Economía en donde deben haber acordado un sendero de aumento de precios porque la situación así no podía seguir. Aumentó entre un 8% y un 10% promedio, 7,6 y 9,6, pero entre 8 y un 10%, pero el combustible tiene un retraso del 50%, 60% o más. Pero yo creo que el combustible no es que apareció porque aumentó, me parece que el combustible apareció, digamos, el producto, porque se liberaron los dólares para que las empresas que tenían buques parados con combustible lo puedan traer en el mercado, que eso fue el día viernes de la semana pasada, y también es un impulso, digamos, a que haya más combustible, que haya aumentado este porcentaje. El domingo pasado celebramos los 153 años de General Roca y la verdad que el clima acompañó para que sea un día a puro festejos. Compartimos un resumen de lo que fue esta gran fiesta. El día domingo, los festejos comenzaron en la Plaza San Martín a las 14:30 horas, con más de 50 puestos de artesanos. La gente recorrió cada uno de los stands durante toda la tarde. A las 16:30 horas, comenzaron los talleres municipales en el predio del ferrocarril. En primer lugar, estuvo la batucada dirigida por Alan Cao, acompañado de sus alumnos. Luego fue el turno de las chicas de gimnasia artística del Centro Deportivo Roca con su profesora Melissa Panigatti.
A las 17:30 horas fue el turno del taller de baile de la profesora Malena Carpecio. Al instante subió al escenario el taller de música de Nicolás Ricci para deleitar al público presente con canciones de rock nacional. A continuación, se presentó el taller folclórico del Centro Jubilados y Pensionados de General Roca. Un gato y encontrado, vidita, y es muy tontito. No le gustan las gatas, vidita, y vive solito. Caía la tarde y a las 19 horas, Pupú Moncelo, locutor reconocido de la provincia, presentó en el escenario mayor al dúo Zombay de la ciudad de Córdoba. A las 20 horas se presentó Andrés Cler, oriundo de la ciudad de Belville. La voz de aquella infancia ha encendido mi garganta. Atorcito de la noche, vino a esa primera para. A ver esa manito arriba, 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 arriba. Yo creo que el artista muchas veces, y esto uno lo trabaja a diario, aparte de ser un autogestor de la carrera y demás, lo más lindo que se provoca entre el artista y la gente, yo le llamo que es una luna de miel. Y cuando se produce realmente eso, es porque el artista y el público están enamorados y no los para nadie. Así que la verdad que para mí ha sido alucinante la actuación de hoy, el show, la repercusión de la gente, la apuesta. Así que muy, pero muy feliz. La gente podía disfrutar de gran variedad de actividades en la plaza. Los puestos duraron hasta altas horas de la noche. Marcelo Luque, intendente municipal de General Roca, nos cuenta cómo está viviendo la noche de los festejos en el predio del ferrocarril. La verdad que hay mucho movimiento, tenemos más de 50 artesanos y emprendedores. Es muy bueno el trabajo que se ha hecho en la Dirección de Cultura y Deporte a cargo de Dorina y todas las chicas que trabajan cultura, así que primero un agradecido a todos los emprendedores artesanos, a Dorina, el equipo de cultura, al área de servicio, al área de tránsito, a las instituciones que están trabajando en el buffet y bueno, también a los vecinos de la localidad y la región que se hayan acercado para vivir estos 153 aniversarios. La gente esperaba la salida de los míticos cantantes de las parejas, los Lirios. Dialogamos con su líder y acordeonista, Roberto Tito Penesi.
a toda la gente de General Roca, de toda esta región. Gracias siempre por recibirnos. Gracias de parte de los Lirios por escuchar un poco de cumbia. Sabemos que son cuarteteros, pero a los Lirios siempre le han hecho el aguante. Venimos a meterle mucha cumbia. Y bueno, y que no muera esa buena energía y esa buena onda que tienen todos por acá. Así que un cariño grande para todos. Esa mujer es un veneno. El próximo sábado 11 de noviembre se llevará a cabo la Expo Zaira, organizada por el Instituto Agrotécnico Manuel Belgrano, y dialogamos con el representante legal de dicha institución, Juan Tarulli, que nos cuenta cómo se llevará a cabo. Es una presentación que se hace con stand, con todos los trabajos realizados durante el año por los chicos del colegio. Ahí están del área de industrialización con las correspondientes ventas de lo que los chicos producen ahí al público durante la duración de la fiesta, del evento. Hay exposición con stand de artesanos y microemprendedores de la localidad y la región. Y también contaremos con un stand del colegio primario. La exposición de estos stands es sin costo y solo se le pide un presente para sortear esa noche. El horario de la fiesta será a partir de las 19 horas hasta las 23 horas. Frente al polideportivo, la gente ya conoce la metodología. Si nos acompaña el tiempo, la idea es hacerlo todo afuera, sobre los dos polideportivos. Se colocan mesas, sillas, tablones para que la gente pueda comer algo, disfrutar, porque habrá un gran servicio de buffet. Contamos con la presencia de un espectáculo también como cierre del evento, que es de la localidad de Mettinger, y a su vez también actuarán chicos del colegio. La conducción del evento estará a cargo de nuestra profesora Valeria Pardo y con alumnos del colegio. La entrada es libre y gratuita, y en la entrada se le dará a cada persona un número para la que asista a la expo, para participar de los sorteos que se llevarán a cabo durante la fiesta. También es importante aclarar y hacer mención que durante la presentación de estos stands, es decir, de la expo, se sorteará el bono anual que pone a la venta el colegio a principio de año, y con eso se solventan gastos, el sostenimiento edilicio, gastos internos del colegio, de nuestros institutos. Así que, bueno, hay importantes premios en efectivo y esperamos una buena participación de gente para que pueda disfrutar de un lindo evento, como se hace todos los años, más allá de ver de los stands, de lo que hacen nuestros alumnos en el colegio, disfrutar de un espectáculo, disfrutar de un buen servicio de buffet y tener la suerte, además, de llevarse un lindo premio con el sorteo de nuestro bono anual que hacemos, como te dije, para el sostenimiento de los gastos de la institución. El día domingo visitó la localidad de Tortuga Leda Bergonzi. Ella es la mujer avalada por la iglesia que sana a los enfermos por imposición de manos. Tiene 44 años, 5 hijos, una nieta, y hace 8 años proclamó que recibió un don del Espíritu Santo. Leda empezó en una parroquia en el barrio de Pichincha, en Rosario, pero sus fieles desbordaron y comenzó a dar sanaciones en espacios multitudinarios. Dialogamos con el cura párroco de la localidad de Tortugas, Mariano Santi Esteban, que nos cuenta lo sucedido. La visita de Leda la gestionamos, bueno, la gestioné yo básicamente pudiendo hablar con ella vía WhatsApp, en la cual
mostró predisposición desde el comienzo para venir a esta pequeña localidad, la última de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se llevó a cabo la misa? ¿Cómo fue todo preparado aquí el sábado? Lo veníamos preparando desde hace un tiempo con el presidente comunal y con la comuna, porque sin duda es que un evento de esta característica sin la ayuda de la comuna no iba a poder ser posible. Participaron unas 5.000 personas en total, entre gente de la localidad y aledaños. Y tuvimos la misa, después un momento de adoración eucarística y de alabanza de ella. Y después ella, uno por uno, fue dándole la bendición. ¿A qué hora más o menos arrancó y terminó? 3:30, 4:15, después tuvimos la misa. Y ella habrá empezado con la bendición, 6:45 más o menos, hasta las 11 de la noche, si no me equivoco. ¿Con ella pudiste hablar, pudiste tener quizás un diálogo de cómo vio a la localidad, cómo vio la misa, la iglesia? Ella estaba contenta, se quedó después a cenar con su grupo de colaboradores y siempre con una sonrisa del comienzo al final. ¿Se espera quizás la visita de ella nuevamente en la localidad en algún momento? Todos me dicen, padre, ¿cuándo va a volver? La verdad es que no tengo idea, no es fácil organizar esto tan seguidos, digamos, y bueno, pero ella se mostró predispuesta a volver cuando nosotros lo deseáramos. Y es momento de irnos a la primera pausa, pero antes mirá las oportunidades que tiene la Asociación Mutual de General Roca para que vos puedas viajar. ¿Tenés ganas de viajar y hacerlo de la mejor manera? La Mutual te ofrece estos destinos y pagás en 3, 6 o 12 cuotas. Mar del Plata, salidas octubre y noviembre, bus mix, pensión completa, asistencia, coordinación, 5 noches, 64.990 pesos. Península de Valdés, salidas 14 y 24 de octubre, bus mix, media pensión, asistencia, coordinación, excursiones incluidas, 3 noches, 119.990 pesos. Llégate a Sarmiento 172 o llamanos 492-888, WhatsApp 3472-525017. Consulta por más destinos. Turismo de la Asociación Mutual de General Roca. En Instagram, AMG Roca Viajes. Compartir es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. MIS, Agencia Oficial 269, Quiniela, Quini 6, Loto, Brinco, Poseada Córdoba y Cordobesa, Quiniela Ya, Billetes de Lotería. MIS, Avellaneda, 469, teléfono 492-074. Hoy es el momento. MIS, la agencia de la suerte. Gran Cena Show, otro paso a la sede. Sábado 11 de noviembre, 22 horas. Una noche especial en la que le daremos un gran impulso a nuestra sede social. Costo de las tarjetas, mayores 8.000 pesos, menores de 12 años 4.000 pesos. Actuará Jesús Velázquez y su banda Fénix. Los invitamos a participar, divertirse y colaborar con nuestro club. Organiza Comisión Directiva Centro Deportivo y Biblioteca General Roca. Asociación Mutual de General Roca, Sarmiento 172, Ahorro Mutual,
ayudas económicas, turismo, talleres de música, ayuda escolar, pago fácil y cobro de servicios. Estamos junto a nuestra gente y las instituciones. Teléfono 492-888. Mail mutualgeneralroca@nodosud.com.ar. amgrocaturismo@outlook.com. Seguinos en Instagram. AMGROCA. Winsk Consultorios. Contamos con kinesiología, fisioterapia, psicopedagoga y acompañante terapéutico, psicóloga, terapia ocupacional, nutricionista, traumatólogo, esteticista. Anexamos también abogadas, servicio de depilación definitiva y clases de gimnasia para jóvenes y adultos. Te brindamos una excelente atención con profesionales sobresalientes. Wings Consultorios. Estamos en el segundo bloque de Acercándonos y es momento de seguir con más información. Y el pasado 30 de octubre se cumplieron 40 años de las elecciones de 1983, que fue la vuelta de la democracia después de 7 años de dictadura. Dialogamos con el intendente electo de ese año, Norberto Bergami, que nos cuenta cómo se vivieron las elecciones en aquella época. Ya en el año 82 empezó a palpitar el fin de la dictadura militar y comenzó un poco la ebullición de todos los partidos políticos tratando de ver cuál era el candidato que se iba a perfilar en cada uno de los partidos. ¿No es cierto? Nosotros ya en esos años empezamos a reunirnos en el Comité Radical, que estaba ubicado en el mismo lugar que ahora, solamente que tenía un espacio muy chiquitito y donde éramos muy poquitos. Por mencionarte alguno, el escribano Carnicero, Chacho González, Don Cripa. Y bueno, comenzamos a reunirnos y lógicamente con la expectativa de ver qué es lo que pasaba. En la medida que fue avanzando la crisis del gobierno militar, que cada vez se agudizaban más los problemas, no tanto los problemas económicos, eran muy duros todos los problemas políticos, el enfrentamiento, empezó a aparecer todo este tema de los desaparecidos y todo lo demás, y entonces, bueno, desembocó en lo que fue la convocatoria a elecciones. Dentro de la Unión Cívica Radical hubo elecciones internas, la elección interna la ganó el doctor Alfonsín, y bueno, ya Alfonsín empezó a recorrer, fue una campaña muy larga, tanto de interna como general, fue una campaña larga. Yo lo conocí al doctor Alfonsín en un acto que se hizo acá en Cañada de Gómez. Comenzamos también nuestra tarea y bueno, luego se desembocó en lo que fue las elecciones. Obviamente que en aquel momento había un fervor y un entusiasmo terrible por votar. O sea, la gente quería votar, queríamos salir todo el mundo de la dictadura. Y se abrió también una expectativa de cambio muy, muy importante, que lógicamente, como toda expectativa, en alguna medida se verificó y en otra medida algunas de las cosas que la gente imaginó, lógicamente no llegaron a ser tales, ¿no es cierto? Como el problema económico, obviamente fue uno de los graves problemas que siguió habiendo durante el gobierno del doctor Alfonsín y que luego se prolongó durante el gobierno del doctor Menem, ¿no es cierto? Las dos hiperinflaciones que hubo, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Pero la expectativa en el año 83 fue esa, muy, muy importante. Y para nosotros, haber ganado aquí en General Roca también fue muy importante, porque en realidad la expectativa era de que era muy difícil ganarle. El candidato
a intendente era Papini, Rubén Papini, ¿no es cierto?, que había sido intendente de General Roca, que había tenido una buena gestión. También la expectativa de ganar la provincia y de ganar la ciudad de Córdoba no era tampoco la mejor, pero se dio que justamente ganó Alfonsín a nivel nacional, ganó la Municipalidad de Córdoba el doctor Ramón Bautista Mestre y ganó la gobernación el doctor Angelos. Y luego el triunfo que fue por, en aquel momento creo que fue por alrededor de 150 votos, me parece, la diferencia que hubo entre la lista nuestra y la del PJ. Vamos un poquito a lo que fueron esos, lo que fue ese día, mejor dicho, del 30 de octubre. ¿Te acordás un poco las escuelas, el movimiento de la gente, lo que era, la, como vos decías, el fervor de volver a votar? Sí, bueno, la movilización era muy importante. O sea, en aquel momento no era solamente, o sea, recuerdo que nos tomamos el trabajo, algo que ahora no se hace más, ¿no es cierto?, de tratar de hablar con toda la gente, con los votantes, ¿no es cierto? Y el día de la elección se produjo una movilización muy importante, esa movilización que significaba hablar con la gente antes de que votara, de tener gente, por ejemplo, en las entradas del pueblo para cuando venían los de afuera que tenían domicilio aquí en General Roca a votar para darle el voto, para pedirle que por favor nos apoyara, algo que hacíamos nosotros y que hacían también los otros partidos políticos, obviamente. Pero la movilización fue muy importante. Y además el entusiasmo que había, ¿no es cierto? Entusiasmo en el sentido de que se había visto como una salida de la dictadura, se había abierto una puerta, ¿no es cierto? Todos tenían algo de qué quejarse, ¿no es cierto?, de esta situación de la dictadura. Y bueno, entonces había aparecido esa esperanza de la salida democrática. Las tormentas del fin de semana pasado provocaron daños en la fibra óptica de Zaira. Dialogamos con el jefe de servicios de Segro, Gustavo Pico, que nos cuenta los trabajos realizados para restablecer el servicio. Hemos tenido problemas en el campo, como cables cortados, producto de ramas caídas, cables desatados, fusibles saltados y también en la fibra óptica que va a Zaira, un corte total de esa fibra. Y bueno, los trabajos se fueron haciendo con los chicos de acá, con todo el equipo que tenemos nosotros, que hay que valorarlo mucho. En estos días, en ese día se trabajó tanto los chicos de administración como que reservaban los reclamos, lo pasaban a nosotros, nosotros lo fuimos organizando. Así que bueno, estuvimos desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde aproximadamente, todos en el campo, solucionando los problemas. ¿Se pudieron solucionar completamente? Ese día quedaron todos solucionados, todos los usuarios sin ningún problema, todos con energía y todos contentos. ¿Con respecto a la fibra óptica? Eso fue lo más complicado, por decirlo de alguna forma, porque no tenemos los instrumentos para soldar fibra. Nosotros no nos dedicamos a eso, así que con los chicos fuimos trayendo, ganando las ganancias para poder soldar, y gente de Belleville, que es del Nodo Sud, que tienen esos todos los implementos, todos los materiales para soldar, ellos soldaron la fibra. Pero bueno, el mayor trabajo lo hicimos nosotros, ya les dejamos todo listo para que ellos pudieran soldar lo más rápido posible. Como decíamos al principio del programa, fue una semana en donde la lluvia azotó la región. Y el día miércoles hubo caída de piedras en nuestra localidad y compartimos las imágenes justamente de lo que fue el patio de nuestro canal. La verdad que impresionante lo que fue la caída de piedras el día miércoles por la tarde. Y para tener un análisis de lo que fueron las lluvias tanto en la semana como lo que va a ser en noviembre, dialogamos con el técnico agrario de INTA, Marcos Juárez, Álvaro Andriucci. Comenzó noviembre con precipitaciones entre la jornada de ayer y hoy, 2 de noviembre. Ya tenemos un acumulado de 68 milímetros entre eventos de lluvias y tormentas de variada intensidad que han mejorado la situación hídrica.
y sumado al milimetraje acumulado durante la última semana de octubre, tenemos 120 milímetros, 180 milímetros en lo que va de la primavera 2023. La verdad, una buena noticia. En líneas generales, la lluvia caída fue de manera homogénea y hubo algún que otro evento de granizo en la zona, aislado, y también algunos daños provocados por vientos intensos, pero la verdad que sumamos agua y contabilizamos 490 milímetros en lo que va de este 2023. Los días 25, 26 y 27 de octubre se llevaron a cabo las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas Atacalar 2023. La misma contó con la participación de 6 provincias argentinas y 3 provincias chilenas, con un total de 243 estudiantes de nivel primario y secundario. Máximo Gripa, de la Escuela Roque Sáenz Peña de nuestra localidad, consiguió el tercer puesto en la categoría A de nivel 1 y dialogamos con él. Practicamos 2 días por semana, o a veces cuando podíamos con el señor Caro acá en la escuela. ¿Y eran difíciles los problemas que tenías que hacer acá en la escuela para practicar? Y depende, algunos y otros no, más o menos. ¿Y allá en Córdoba cómo te fue, cómo te sentiste, conociste compañeros nuevos? Me sentí bien y conocí un montón de compañeros nuevos. ¿Las pruebas eran difíciles allá? Sí, más difíciles que las otras, sí. ¿Y con chicos de otros países pudiste tener una charla? De otras provincias también y con los de Córdoba. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís vos con esto que pasó y con lo que vos lograste? Bien, bien. ¿Estás contento con lo que lograste? Sí. ¿Qué te dijeron en casa, la familia, cuando llegaste y le contaste cómo te fue? Me felicitaron. Por último, agradecerle a quien te ayudó en casa o acá en la escuela para que vos puedas lograr el tercer puesto a nivel nacional. Me ayuda el señor Caro. También dialogamos con Carolina Bastistón, quien preparó a Máximo para las Olimpiadas. Nos fuimos preparando acá en la escuela. Ya veníamos desde la primera instancia, ¿no es cierto?, en la que ellos pasaron, que fue la zonal, con sus demás compañeros, que eran 2 de quinto y 3 eran de cuarto en total. Cuando nos comunican que pasa la instancia internacional, bueno, continuamos, ¿no es cierto?, practicando acá en la escuela, pero también tuvo que viajar a la ciudad de Córdoba junto con los chicos para compartir, digamos, un momento de práctica con los chicos de cuarto grado de las otras escuelas que habían pasado. ¿Cómo fue la práctica aquí en nuestra localidad? Nos reuníamos 2 veces por semana o cuando podíamos, a veces un ratito a la mañana y bueno, ¿no es cierto?, buscar problemitas que estaban relacionados con los que le venían tomando en Olimpiada y, no, bien, bien, él siempre predispuesto, él siempre, digamos, insistente en esto de la práctica, muy responsable. ¿Cuánto es importante para la escuela que un niño represente como lo ha hecho Máximo? Muchísimo, muy importante, porque bueno, es todo un trabajo de construcción. Nosotros le decíamos a ellos, Máximo representó a la escuela, lo ha hecho muy bien. Muchos de los conocimientos que si bien tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, la impronta de cada niño, la responsabilidad de cada uno, ¿no es cierto?, pero muchos de los conocimientos se construyen en el aula a partir del trabajo en grupo, ¿no?, y en colaboración. Entonces lo ha hecho muy bien predispuesto a la escuela y a la provincia, ¿no? Y llega el fin de semana y la verdad que es un lindo momento para sentarse a ver las oportunidades que te ofrece Segro en la TV digital y analógica en el cine. ¿Puedo hablar contigo? ¡Tenéis que meteros en casa! ¡Vienen 4 personas! ¿Qué te hemos dicho? Que no deberías inventarte cosas, cuento. ¿Podéis abrirnos, por favor? ¡Van a entrar! Tranquila, cariño. C
sábado 18 y 12, no llaman a la puerta por HBO. Para empezar de nuevo. Encontrar esa coca. 22 horas. Boleto de fuga por Space. Domingo, 14:30, Amenaza en lo Profundo por Star Channel. Horas, Sobreviviendo en el Desierto por Cine Canal. Seguridad, gestión y comercialización de elementos de protección personal. Una empresa comprometida con el trabajo y la seguridad. Mariana Sagasta, técnica en higiene y seguridad. Hipólito Yrigoyen y Antártida Argentina 50. 3472 1546 7535. Email seguridadmts@gmail.com. Estudio Contable Fattorelli. Asesoramiento integral. Contable, impositivo, laboral, previsional, notarial. Más de 15 años a su servicio. Estudio Contable Fattorelli. En un solo lugar, todo el asesoramiento que usted necesita. Ingresamos en el tercer bloque de Acercándonos y es momento de seguir con más información. Y el pasado lunes al mediodía se llevó a cabo una conferencia de prensa en la ciudad de Marcos Juárez de Juntos por el Cambio, en donde estuvo presente la intendenta de la ciudad, Sara Majorel, como también el presidente del Consejo Deliberante, Pedro de la Rosa, que contaban su posición de cara al balotaje del 19 de noviembre. Estamos en un proceso de balotaje. Cuando uno va a elecciones generales, elige la opción que considera óptima, que en nuestro caso fue Patricia Bullrich, nuestra candidata a presidente, porque consideramos, por las razones que ya expresamos largamente durante la campaña, que era la mejor opción para la Argentina. Llegado a este punto, en un balotaje, uno ya no elige lo que considera óptimo, sino que tiene que optar entre las opciones que quedan dentro del balotaje. En este caso son, por un lado, la Libertad de Avanza, por otro lado, el Massa o Unión por la Patria. En fin, en ese contexto, nosotros consideramos que estamos más cercanos a las ideas de la libertad, de la propiedad privada, de la economía privada como motor del desarrollo, si bien ahí sigue habiendo cuestiones que nos diferencian de la forma, sobre todo, de los estilos, de las maneras, de los extremos del candidato de la Libertad Avanza, que es Javier Milei. Igualmente, en lo personal, como dirigente política, no puedo mantenerme presidente, no puedo decir que voy a votar en blanco, porque no es el caso, no puedo promocionar el voto en blanco, porque la democracia significa que tomemos decisiones, que elijamos, y sobre todo los que estamos comprometidos en la política, en este caso en la política local.
Yo voy a decir una metáfora que la escuché del intendente Javier Dieminger, radical, que va a apoyar la candidatura de Javier Milei. Dice, yo tengo dos paradojas en este momento. Él no va a militar, pero sí va a dar apoyo a la candidatura de Javier Milei. Porque si yo tengo dentro de mi casa un perro malo, que sé que va a morder, y tengo que sacarlo a pasear, entonces yo voy a tomar los recaudos para sacarlo a pasear. Voy a poner una correa, un bozal, y lo saco a pasear, y sé que con esas condiciones no le va a hacer mal a nadie. Pero si tengo un perro bueno, que toda la gente cree que es bueno, y estoy seguro y me relajo y sé que lo saco a pasear sin corral y sin bozal, a las dos cuadras me está mordiendo gente. Que es lo que ocurrió con Alberto Fernández cuando en su campaña tuvo un discurso moderado y después hizo otra cosa cuando asumió el gobierno de la nación. O sea, ese bozal y esa contención se la va a dar el Congreso de la Nación. Primero porque no va a tener la mayoría. Hay 36 diputados que son de La Libertad Avanza y otros tantos diputados que son de Juntos por el Cambio que no piensan en esos extremos como piensa el candidato de La Libertad Avanza. Pero sí garantiza otras cosas, que son las libertades individuales, el libre comercio, terminar definitivamente de una vez por todas con esta mafia que nos gobierna el Estado Nacional y que tanto mal nos hace y que no sabemos a dónde vamos a terminar. Garantizar una educación como realmente corresponde y que no esté manejada por sindicatos donde están alineadas las ideologías que tienen que enseñarle a los chicos y otras tantas cosas más que cada vez nos hundimos más en el pozo. Si hacemos el análisis, nosotros estamos más del lado del candidato de La Libertad de Avanza. El próximo domingo 12 de noviembre se presentará en el Cine Teatro Fran. Damián González, oriundo de nuestra localidad, cumple 10 años con la música y tendrá varios artistas invitados y la entrada será libre y gratuita. Dialogamos con él que nos cuenta cómo será el show. El próximo domingo vamos a estar acá en General Roca, mi querido pueblo. Vamos a estar festejando los 10 años que ando recorriendo con la música en el Cine Teatro Fran. Y bueno, mostrarle un poco a la gente lo que venimos haciendo y tratar de que ellos puedan disfrutar ese domingo de un espectáculo con varios artistas acompañándome. Contanos un poquito cómo arranca tu carrera, cómo es tu vida en la música. En realidad hace 11 años que arranqué como caradura, yendo de plomo con un grupo de Marco Juárez, Delirio Tropical, acarreando parlantes, haciendo relleno. Y un día se dio por hacer coro y de ahí de los coros dije, bueno, me gusta cantar y me voy a largar. O sea, todos bien saben que mi viejo toda la vida fue folclorista y lo he seguido. Y se dio, empezamos. Después, bueno, ya cuando me fui a Rosario ya lo empecé a hacer diariamente, vivía de eso. Y bueno, acá estamos llegando a los 10 años ya profesionalmente trabajando. ¿Quiénes son los artistas que te van a acompañar el próximo domingo? Y además, contar un poquito qué va a hacer el repertorio tuyo. El domingo se han sumado muchos. Tenemos artistas locales de acá de la localidad, o sea, José Chabrando, Claudio Marchetti, va a estar de Marco Juárez, María Ángeles Argüello, una amiga que es con quien yo arranco a cantar en Delirio. Después va a estar Gaby Tolosa de Leones, el Cusa Fernández, va a estar recitando, va a estar mi viejo, vamos a estar presentando tema roqueño, cual letra era del doctor Gilberto Montiel, que mi viejo le puso música. Va a estar, no me quiero olvidar, bueno, Jorge Porporato está a confirmar y bueno, desde Paraná viene un gran artista, pero especialmente un gran amigo que se sumó, que es Gerardo Faría, con quien me ha dado un empuje para lo que es la zona de Santa Fe y Paraná para poder estar trabajando. Bueno, vamos a tener presente a él, va a estar cerrando el show y vamos a estar cantando Rubén Facinini de Tortugas, el Pulpo Ferrari va a estar con,
con su guitarra mágica acompañándonos, va a ser un poco recorrer lo que vinimos haciendo durante estos 10 años. Si bien va a ser en el cine teatro, y todos saben que la música que hacemos es tropical, pero va a tener un estilo medio acústico, familiar, para que puedan estar sentados y disfrutarlo. Bueno, el domingo 12 a las 19 horas en el Cine Teatro Fran, los espero a todos que nos acompañen en esta maratón musical, así que y serán bienvenidos y esperamos que la pasen de la mejor manera. No falte leña seca, que se hace crudo el invierno, si cuando despierto no tengo mi dueña, quiero volverme a sender como... Y el día martes 31 se celebró Halloween y los niños salieron a recorrer las calles de nuestro pueblo. Cada 31 de octubre, las calles de los vecindarios se llenan de brujas, superhéroes y heroínas, payasos terroríficos, vampiros y vampiresas, fantasmas, monstruos o cualquier disfraz que la imaginación permita. El Halloween o Noche de Brujas es una popular celebración en Estados Unidos, pero su impacto ha sido tal que muchas culturas más allá del mundo anglosajón lo han adoptado. Mañana se llevará a cabo la primera fiesta del corazón productivo en la ciudad de Marcos Juárez y dialogamos con el secretario de Cultura de la Municipalidad, Marcos Montechiaris, que nos cuenta cómo se va a llevar a cabo el evento. Estamos en la recta final ya de lo que va a ser nuestra primera fiesta del corazón productivo del país, que en realidad es nuestro festejo aniversario, que venimos realizando y potenciando desde hace 4 años. Fue una de las promesas de campaña que realizamos junto a nuestra intendente Sara Majorel. Y bueno, ya estamos en la antesala de cumplir con esa promesa del área de cultura, con la selección de este nombre, que es nuestro eslogan desde hace varios años y bueno, que tuvo una muy buena repercusión en los vecinos de Marcos Juárez. La idea es que esta sea una fiesta en la cual podamos los vecinos de Marcos Juárez y la región reunirnos en familia, a disfrutar de toda la calidad y la potencia siempre primero de nuestros artistas locales, que son la base de todos nuestros eventos. Marcos Juárez tiene una gran calidad, una gran potencia en artística local, por eso desde las 18 horas vamos a tener bandas locales sobre el escenario, para luego ya el broche de oro, el cierre de la noche, aproximadamente a las 21 horas, lo va a estar poniendo el grupo La Barra, una banda ya conocida en nuestra zona, en este parque Lago Henry de la Rosa, para bueno, pasar un día verdaderamente en familia y también festejar nuestro aniversario, obviamente. Aparte de los shows, ¿va a haber servicio de buffet? Sí, el servicio de buffet este año, toda la gastronomía, tanto bebida como comida, va a estar a cargo de los 6 clubes de la ciudad, trabajando de manera conjunta. Si bien no está prohibido el acceso con conservadoras, porque bueno, entendemos que la situación también está complicada y cada uno tiene que hacer su mejor elección, sí, bregamos porque la gente colabore con las instituciones, los precios van a ser muy populares y bueno, y creo que todos pasamos, o tenemos un hijo, un sobrino o nosotros mismos pasamos por algunos de estos clubes y sabemos que muy bien le hace al funcionamiento. Además va a haber kioscos desde muy temprano para la gente que vaya con el mate a pasar el día. No se pronostica tanto calor, o sea que eso está bueno por un lado para ir temprano al predio con la reposera y en familia. Va a haber cooperadoras escolares trabajando con el kiosco y también en nuestra comisión centenario del Hospital Abela Yerza, también colaborando con esa parte. Bueno, los esperamos a todos este próximo 5 de noviembre a partir de las 18 horas con todo lo que es la previa, con artistas locales como decíamos antes, en el Parque Lago Henry de la Rosa, escenario Trío Guayacán, entrada libre y gratuita. Va a haber un sector para reposeras. La mitad del predio está partida, la mitad para la gente que van a reposar y la otra mitad para la gente que quiera ver el espectáculo de pie, para que no se estorben y se molesten un sector con el otro. Y bueno, invitar a toda la región que nos visite, que vengan a pasar el día en nuestra ciudad, lo vamos a recibir como buenos vecinos. Y bueno, y sobre todo a la gente de General Roca, con la cual estamos siempre en contacto con los artistas y con la área de cultura personalmente. Pero los invitamos a todos que puedan pasar un día en familia, como fuimos nosotros a disfrutar de su aniversario, que también nos contaron que estuvo muy lindo. Así que los esperamos a todos.
Momento de compartir lo que tendremos este fin de semana para disfrutar en deportes, tanto en la de TV Digital y Analógica de Segro. Hoy se va a jugar la gran final de la Copa Libertadores, así que todos los hinchas de Boca van a estar pendientes con Fluminense a partir de las 5 de la tarde. También tendremos automovilismo este fin de semana, tendremos muchos eventos, compartimos horario y día para ver. Clasificación del TC Moura por Deport TV. Siete horas, final de la Copa Libertadores. Boca versus Fluminense por Fox Sports. Tomó su tiempo Costa, pelota al área. Aguarda Cauterucho, lo terminó sobrando. El cabezazo de Romero, el remate al arco. Firme abajo. 21 y 30 horas. Atlético Tucumán versus Independiente por ESPN Premium. Con 11 horas, TC Moura, la carrera por la TV pública. Se van a apagar las luces. Se apagaron, se largó la carrera. A ver, largó muy bien Russell. Largó muy bien Russell allí a la derecha. Lewis Hamilton está en el segundo lugar. Lando Norris se quiere meter por adentro. Está junto con Checo Pérez. Dobla tercero Max Verstappen. No hubo roce. 14 horas. Gran premio de Brasil. La carrera por Fox Sports. Mira que apura la academia. Atención. Este es Oroz. Atrás para Nardoni. Gol, 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 gol. Gol. 18:30, Racing versus Central Córdoba por TNT Sport. Riasco, Diorcaef, Riasco engancha contra García. Bien García, Riasco otra vez para jugarla con Menéndez. Buen enganche, centro de Menéndez. Arriba Portillo, se lo perdió Newell's. Bueno, la mejor jugada. 21 horas, Newell's versus Sarmiento por TNT Sport. A la izquierda, entre el Messi y Menéndez que buscó el pase, después la recibió hacia atrás. Y Portillo que picó al área. Y no era fácil darle dirección a ese campo. General Roca es mucho más que ser habitante de un lugar. Es levantarse cada día pensando en sumar. Es dar lo mejor de uno para el progreso de todos. Es educarse, capacitarse y profesionalizarse. Es producir incansablemente, pase lo que pase, siempre pensando en crecer. Es tener amistades, de esas que duran toda la vida. Y es poder divertirse y aprender, haciendo lo que más nos gusta. En definitiva, ser roquense es formar parte de un equipo, un gran equipo, que todos los días sueña y lucha por el desarrollo de esta localidad. Municipalidad de General Roca. Somos un equipo. Minimercado Floris de Ismael Aliprandi, tu lugar habitual a la hora de comprar. Carnes, verduras, lácteos, fiambres, artículos de limpieza, variedad de productos de elaboración propia. ¿Más? También podés elegir comida lista para llevar de lunes a sábados, mediodía y noche. Minimercado Flores, Irigoyen y San Juan. En Autoservicio Dignani encontrás variedad de productos de almacén, destacada fiambrería, cálida atención.
el paso habitual ubicado en la tradicional esquina de Avellaneda y Juan José Paso. Autoservicio Dignani. Teléfono 492-597. Panadería La Trigueña. Elaboración de pan, facturas, bizcochos, sándwiches de miga, masas finas, tortas, postres y todo lo que te puedas imaginar para endulzar tus días. Y como cumplimos 10 años, nos renovamos para brindarte una mejor atención. Te vas a sorprender. Panadería La Trigueña, donde lo más importante es la calidad. San Martín, 289, General Roca. Carnicería de Pedro Tomasini. Primera calidad en carnes vacunas y de cerdo. Embutidos, hamburguesas, arrollado de pollo, milanesas y albóndigas de elaboración propia. Además, condimentos para carnes y selección de vinos. Carnicería de Pedro Tomasini. Boulevard Ilia 370, General Roca. Mejorarles la vida a los vecinos de Zaira es nuestro desafío. Lo hemos soñado, lo hemos proyectado y lo estamos ejecutando. Hagamos que suceda. Gestión, Edgar Jordán. Estamos en el último bloque de Acercándonos y es momento de seguir con más información. Y el próximo 11 de noviembre se va a llevar a cabo la cena del Centro Deportivo Roca con el fin de juntar fondos para la construcción de la sede. Dialogamos con el presidente Rubén Aliprandi, como también integrante de la comisión directiva, Daniela Cuello. El objetivo de la cena es seguir con la sede. Tuvimos un inicio con un par de avances y ahora lo que queremos hacer es con la cena esta es juntar lo que más se pueda de dinero por el tema de las aberturas, que es un importe bastante grande, no lo tenemos exacto, pero bastante grande, y bueno, con la cena queremos ver si llegamos a lo que más podamos. El objetivo puntual es el tema de las aberturas y quizás avanzar en otro tipo de obras, si se puede. El proyecto que tenemos nosotros es terminar el primer salón, ¿no es cierto? Ese es el primer objetivo que tenemos. Nada más que, bueno, cómo están hoy los precios y todo el gasto que implica terminarlo, espero que lleguemos a la abertura, ¿no es cierto? Recordanos en qué parte estaba el primer salón con lo que se había hecho anteriormente. Cuando entramos nosotros estaba la estructura de hierro sola y, bueno, arrancamos primero con el techo, fue techado, después en otro pasito hicimos la parte de cloacas y la parte del piso de hormigón. Y bueno, guiados por un arquitecto vamos haciendo el paso a paso, ¿no es cierto? Y ahora el próximo paso sería las aberturas. Bueno, Dani, contanos cómo va a ser la cena, el costo de entrada, el menú. El menú consiste en, bueno, una entrada de chorizo y de morcilla, y el plato principal es vaquillona deshuesada con puré y ensalada y postre helado. La tarjeta no incluye las bebidas, pero bueno, va a haber venta de bebidas buffet. ¿Precio de la entrada? El precio de la tarjeta es 8.000 pesos los mayores y menores de 12 años 4.000 pesos. ¿Cómo se puede adquirir alguna de estas tarjetas? Bueno, las tarjetas están a cargo de la venta a todas las subcomisiones, así que cualquier miembro de todas las subcomisiones pueden pedirle tarjetas, también miembros de directiva y si no en secretaría por la mañana en el horario de 8 a 12. ¿Hasta cuánto hay tiempo para adquirirla? Y las tarjetas seguramente van a estar a la venta hasta un día anterior a la cena. Y si no, bueno, también el mismo día de la cena seguramente cualquier miembro directiva va a tener en su poder tarjetas. ¿Va a haber un tipo de show? Y ha invitado una banda que es de la ciudad de Carcarañá. Es una banda de cuarteto que le copó enseguida esto de la sede, de impulsar el crecimiento del club. Así que bueno, van a venir ellos y se van a encargar del show. Dejamos abierta la invitación a todos que se quieran acercar y colaborar con esta... con este beneficio a la sede y bueno, los esperamos a todos.
llegamos al final de Acercándonos y es momento de hablar de los deportes que tendremos este fin de semana en la región. Se está jugando fútbol senior, el Centro Deportivo Roca está jugando con Atlético Leones. Luego va a haber Firpo versus Villa Argentina y para cerrar la tarde, Argentino de Marcos Juárez jugará el clásico con San Martín. Fútbol infantil, el Centro Deportivo Roca visita la cancha de Argentino de Marcos Juárez. El hockey, las chicas del Sub-12 estarán jugando un encuentro en Justiniano Ponce. Mañana se termina la Liga Bellense de Fútbol para el Glorioso, jugará la última fecha contra River de Belleville. Recuerden, farmacia de turno, mejor dicho, farmacia de turno en General Roca, Farmacia Azul, en Zaira, Farmacia Boneto. Recuerda que para ver las notas los podés ver en Cero TV como Facebook, Instagram y YouTube. Ponés Cero TV y encontrás las notas y los programas de nuestro canal. Y para comunicarte con nosotros lo podés hacer al 1555 1552 mediante la línea de WhatsApp y al 492-085 la línea fija. ¿Quién me viste? Como siempre, Piru de Meraldo, Tiendas Piru. Hoy una camisa leñadora, la verdad que muchas gracias, Piru. Y quien me deja con el look a la moda, Barbershop de Lucas Mancini. Nos vemos el próximo lunes de mi parte con Agenda Deportiva y todo el deporte de la región. Y el próximo sábado nuevamente aquí con Acercándonos. Que tengan un hermoso fin de semana. Gracias. Chao.